S'ha passat la nit vetllant una inquietud i una esperança. Una inquietud pels homes que ahir a la caiguda del sol es feren a la mar amb fort temporal de llevant per anar a la recerca d'una nau de la que aplegaren notícies que navegava abandonada. Thank you.
Él contempla a su madre que algo quiere decir y al mirar en sus ojos un recóndito anhelo, le pregunta, amoroso, con voz que es un consuelo, madre mía del alma, ¿qué me quieres pedir? Pues hoy celebrando la llegada de la Virgen a nuestra ciudad, uno de los actos más entrañables, de los actos más íntimos en los que la ciudad y la gente del pueblo puede disfrutar y sacar a la Virgen, llevarla en sus manos y tenerla cerca. Y un acto que año tras año, como vamos viendo, va cogiendo una mayor repercusión, cada vez es más la gente que madruga desde las 4:30, 5 de la mañana para acompañar a la Virgen, y un año especial, y sobre todo felicitar a la comisión por el buen trabajo realizado y que puedan disfrutar todo de los actos de este 16 de marzo, que esta tarde finalizarán con la misa oficial que se celebrará a las 8 de la tarde. Pues para la comisión de fiestas el acto que acabamos de celebrar es un acto de lo más entrañable. A despertar a la Mare Déu, a cantarle en las mañanitas y a llevarlas por las playas de nuestro pueblo. Estoy plenamente satisfecho de la gente que ha venido, de la forma de comportarse de la gente, de los mayorales, en definitiva de todo el mundo, porque ha sido un acto, como decía al principio, entrañable.